a ganar de entrada. Vamos a competir muy bien, tenemos un equipo que nos da mucha confianza y por lo tanto vamos a buscar la eliminatoria allá en su campo. Están los 20 chicos y estamos muy contentos por eso. Podemos contar con todos y es un beneficio. No cabe duda de que el equipo rival cuenta, tiene un gran plantel, Cádiz es una gran institución que se metió de campeón por merecimientos propios, pero el Oviedo también tiene sus armas. Intentamos siempre ser una defensa segura para poder ir para adelante. Vamos a tener un equilibrio entre defensa y ataque y utilizar nuestras armas que son muy buenas. Nosotros queremos que sea un partido intenso. Entrenamos muy intenso, jugamos muy intenso y ha llegado el momento de que es una final para nosotros como para ellos y hay que afrontarla con los muy buenos futbolistas que tenemos como lo que es. Así que vamos de visitante, nosotros hemos hecho buenas cuentas de visitante, nos hemos comportado muy bien. Como siempre, respetamos a los rivales. No cabe duda de que yo mande el mensaje de que vamos a ganar y va a ser eliminatoria. No es por falta de respeto, sino por confianza en nuestras fuerzas y así va a ser. Uno gestiona de la manera más coherente, con mucho sentido común, le da la importancia que se merece todo en el momento justo. Y tenemos un vestuario muy sano, siempre lo hemos dicho, que se autogestiona muy bien. Para el cuerpo técnico es bastante normal llevarlos. Ellos saben lo que nos estamos jugando. Y por lo tanto, el resultado del domingo pasado no es malo. No tiene ventaja el Cádiz para nada. Eso que pueda pensar la gente que tiene ventaja, no tiene ventaja. La eliminatoria está al 50%. Y nosotros vamos a asumir nuestros riesgos para competir de la mejor manera. Nosotros hemos visualizado a los dos como que va a presionar o como va a replegar. Y por lo tanto, visualizamos una cosa, pero después tenemos que ejecutar nosotros. Vamos a pensar mucho en nuestra identidad, en nuestra forma de jugar. Así que el Oviedo, tenemos referencia del equipo rival, no cabe duda, tenemos información, pero el Oviedo tiene que mostrarse como un equipo seguro de sí mismo, con mucha confianza, mucha personalidad, esfuerzo no se negocia y mucha valentía, que es lo que vamos a tener en Cádiz. A mí me refuerza la confianza estos 10 meses que llevo con ellos, conviviendo con ellos. Yo tengo plena confianza en nuestro equipo y ese trabajo que han hecho durante todo el año hace que nosotros a todos campos que vayamos busquemos un resultado positivo. Después esto es juego de azar. Por ahí aparecen cosas que no las tenés controladas. Pero tenemos unos profesionales bárbaros que juegan muy bien al fútbol y que el domingo se van a vaciar por estos colores. Todavía tenemos mañana, nos estamos barajando. El dibujo muchas veces después se deforman los dibujos. Pero bueno, vamos a buscar la gente, los 11 que el cuerpo técnico visualice que está mejor para iniciar y después tener los revulsivos necesarios, que son los 5 chicos que entran en el banquillo. Yo sé lo que pasa, que yo visualizo a los rivales, pero yo creo mucho en la fuerza nuestra. Y por lo tanto, los rivales pueden jugar bien, mal, regular, pero hago hincapié mucho en nosotros, en que nosotros estemos bien en lo táctico, en lo técnico, en lo físico, en lo psicológico. Entonces, quiero tener una identidad y que el Oviedo haga sus deberes, haga su fútbol, su juego. No cabe duda de que el Cádiz es un buen equipo y va a estar arropado con una afición muy grande, pero nosotros tenemos nuestra fuerza y somos un equipo que compite muy bien. Nosotros vivimos emociones muy fuertes el domingo, ya saliendo del hotel y llegando con lo que nos esperaba en el Carlos Tartiere a la entrada del estadio, que fue hermoso y le vuelvo de vuelta gracias a la afición. Y después del estadio, ver ese estadio tan lleno. Empezamos de menos a más, controlando el partido. Esteban me parece que participó una vez, no llegaron y en el segundo tiempo nosotros terminamos muy bien, llegando, pisando área. Creo que el resultado fue justo y está abierta la segunda parte de esta eliminatoria que decíamos que son 180 minutos. Generalmente se definen en campo contrario, hay excepciones, pero pocas. Y bueno, ya veremos a ver cómo ellos afrontan con su gente, que es mucha y que es un equipo que también los arropa muy bien como el Oviedo. Es decir, son dos aficiones que son merecedoras de estar en la Liga de Fútbol Profesional, no estar en segunda B. Vamos a vivir el presente, nosotros vamos a ganar como ellos y yo personalmente confío mucho en nuestro plantel. Y como hemos trabajado muy bien esta semana, creo en ellos y también por la segunda parte que tuvimos en el Tartiere, nos da pie como para que estén una confianza. Hay que jugarlo, la teoría es una cosa, pero estamos muy contentos, con mucha confianza y vamos a competir muy bien. Nosotros ya sabemos de que llegamos acá, Nacho, en el 14 de julio, que empezamos la pretemporada. Yo sabía lo que era Oviedo y me he comprometido mucho más y esto me ha ido acumulando cosas. Estamos plenamente identificados con esta afición y con la institución.
Es impresionante. Asturias y la ciudad de Oviedo. Y estamos trabajando para lograr todos los éxitos por nosotros mismos, que somos grandes profesionales, por la institución y por la afición. Lo damos todo, porque sabemos que esta afición se merece, por cómo siente los colores, se merece llegar a la Liga de Fútbol Profesional. Entonces estamos muy responsabilizados y tenemos que darlo todo, no guardarnos nada para que la gente siga contenta con nosotros. Sí, como una final, sí. He vivido partidos como finales, como auxiliar con Hugo Sánchez, campeonatos en México, Selección de México, Copa América. Pero bueno, personalmente en su tiempo. También, tampoco voy a quitar los campeonatos que logré con el Eldense ni los campeonatos que logré con el Pinoso, que fueron momentos especiales para mí. En cada momento yo vivo el presente y en este momento el Oviedo para mí es lo sumo, es lo máximo y lo estoy viviendo muy intensamente y muy agradecido al apoyo que hemos tenido durante todo el año y yo me he metido mucho, mucho en la piel del club y mucho en la piel del aficionado que realmente siente los colores de verdad. Estamos cerca, se puede ganar perfectamente, el equipo ha mostrado una solidez muy grande en 10 meses y vamos a ir a Cádiz con nuestras armas y a competir y a ganar. No hay otra, es ganar. Y por lo tanto, con esa mentalización hemos trabajado durante la semana y confiamos en que lo podemos lograr y vamos con esa premisa. A mí no me molesta nada. El recurso de la institución ha sido muy bueno, ha respaldado una acción que creemos que debería haberse llevado a cabo y por lo tanto el club ha respaldado muy bien todo. Yo ya estoy al margen, me dedico a jugar y a competir de la mejor manera el domingo. El más psicológico de los dos fue el primero, el de minuto 44-45, el otro no. El de 44 sí, porque te vas al descanso con un 0 a 0 y te afecta, un 0 a 1. Pero los chicos se repusieron muy bien y fueron el segundo tiempo por el rival. Entonces nos sabemos reponer y buscábamos el triunfo en el segundo tiempo, primero empatar y después lograr el triunfo. No se pudo lograr, pero dimos una imagen que da esa confianza para competir bien el domingo a las 6. Yo creo que el resultado de 1-1, igual que nosotros tenemos que hacer gol, si el primer equipo hace gol va a tener muchísimas posibilidades de poder pasar la eliminatoria y conseguir el ascenso, que es lo que todos estamos deseando. Yo creo que cuando estás en el campo a los jugadores no les afecta el ambiente. Es más, en un partido fuera de casa, el ambiente en contra te puede hasta motivar. No creo que los jugadores del Oviedo, con el nivel que tienen y con la experiencia que tienen, se vayan a asustar porque en Cádiz haya, no sé, 20.000, 25.000 personas gritando en contra de ellos. Creo que van a ser ajenos a ello y yo creo que están más que suficientemente preparados mentalmente y deportivamente para pasar la eliminatoria. Sí, pues a veces el tener tanto apoyo en tu propia casa se convierte en una losa, ¿no? Otras veces, si las cosas van bien, parece que te llevan en volandas, pero si las cosas no van bien, se puede convertir en un peso añadido a las circunstancias que ya lleva el partido. Y como te decía antes, yo creo que para los jugadores del Oviedo no les va a suponer nada el salir y ver 20.000 o 25.000 vestidos de amarillo, porque están más que acostumbrados a jugar partidos de esta trascendencia.